es gitano, vivió en un bosque de naranjos, en quilmes, en carpas, con por supuesto otros gitanos y fue analfabeto hasta los 6, 7 años. Aprendió a leer vendiendo cómics en los trenes, Paturuzú, Isidorito, etcétera. Cuando vio un libro por primera vez no entendía por qué no tenían globitos, por qué no tenían los textos como las historietas. Su historia a lo largo del tiempo es una mezcla de afirmación de la identidad gitana y supervivencia de una sociedad que no los rechaza completamente, pero frente a la cual se presentan muchos prejuicios. ¿Qué es ser gitano? De eso vamos a hablar esta noche. Vos sos Sarandí? Nací en Sarandí. Yo también. Claro. Va, yo nací en Bar del Plata, pero viví en Sarandí toda claro. la vida. ¿En sí. qué parte de Sarandí? Yo nací en el Hospital Jaramillo, Ajá. pero vivíamos en Bernal y después inmediatamente nos mudamos a Quilmes. Pero en esa época parece que estaba el Hospital de Quilmes y el Hospital Jaramillo. Claro. No había otra cosa, estamos hablando de hace 60 sí, años. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y vivieron en, en Quilmes en un...? En un monte de naranjos. ¿Dónde hay un monte de naranjos? Mirá. Eh, a 17 cuadras de la avenida Calchaquí, sobre sí. el kilómetro 21, eh, hacia el fondo, 17 cuadras para atrás, había un monte de naranjos. Y ahí armamos, eran unas 15 carpas que armábamos un círculo, así como esta mesa, y vivíamos allí. Mirá. Y después este, eso se loteó y compramos terrenos. La ahí, tierra ahí. Y nos quedamos ahí. Ah, se establecieron ahí. Y nos establecimos ahí, sí. Miremos sí, sí. Y seguís viviendo ahí, no, ya no. No, 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 no. Vivo acá en Caballito. Ta, ta, ta. Este... Vos sabés que por esas cosas extrañas. Eh, yo no tengo prejuicio respecto de quién es cada uno, ¿no? Uh -huh. O sea, vos podés ser judío, alemán, búlgaro, católico. Me importa un pomo en el sentido de que lo que me importa es quién sos. Claro. Ahora, cuando uno le dice a otro vos sos gitano pasa algo qué es lo que pasa qué es ser gitano mira no es neutral me entendés no o sea... claro claro que no lo es mira el ser gitano es eh, se define como hay que tener conciencia social de grupo de pertenencia esa es la esencia del pueblo gitano o sea por eso eh, estemos donde estemos, esa conciencia que identidad está presente. Claro, y es lo que nos aúna. Uh -huh. Con respecto de qué le pasa al otro, bueno, yo no termino de acostumbrarme a eso, ¿no? Porque algo pasa. Eh, yo fui nómada hasta los 17 años, mis hermanas y mi madre vestían a la usanza. Y ¿Vos también? Y las polleras no. <laughs> Me imagino. Pero ella sí. Y cada vez que iban a algún lado o entraban a algún comercio, generaban algo. Algo, algo pasaba. Y cuando vos decís este, que sos gitano, inclusive yo soy docente, y, y a veces estás en sala de profesores y alguien sabe, y, y por ahí alguien no lo sabe, y vos notás que algo cambió. Mira. Eso es... Este, ¿Y qué piensan? Mira, yo creo que tiene que ver con los estereotipos. El estereotipo es un recorte que se hace sobre determinado uh -huh. hecho, pero sin, ana sin analizar las consecuencias que producen ese hecho. Sí, claro. Es el recorte solamente. Entonces, este, el recorte que se ha hecho con nosotros en la literatura, por ejemplo, a partir de Cervantes, con el robo de niños en la gitanilla, ha hecho que eso se extendiera. Y perduró por todo. todavía está hoy, ¿no? Todo el, todo el tiempo. Y vos sabes que hoy, todavía hoy, en Holanda... Hay cuentos infantiles donde... Donde vienen gitanos a robarte los Donde mío? vienen gitanos con sus hijitos, eh, eh, engatusan a otro chico lindo, rubiecito, lo llevan, lo secuestran, lo golpean y lo, conv lo convierten en el manguero y manguea para los gitanos. Mirá. Y eso se publicó hasta cerca del año 2000. Eh, pero los libros siguen, siguen circulando... Este, y hay trabajos de investigación sobre eso. ¿no? Uh -huh. Y como nosotros somos un pueblo que no tiene representatividad, es decir, no tenemos instituciones, no tenemos Estado, pero somos una nación. Claro. Entonces, este, al no tener representatividad, no podés dar batalla. Claro. Eh, vos, con el estereotipo, hay que aprender mucho del pueblo judío. Vos no podés decir absolutamente nada porque te saltan a, a la yugular y es lo que hay que hacer. Está bien, claro. es lo que hay que hacer, pero ellos tienen instituciones. Bueno, los gitanos también fueron diezmados, ¿no? Eh... Sí, sí, claro, claro. Por sí. los nazis. Eh? Por los nazis, nosotros, yo soy de la línea conservadora, de los investigadores de la línea conservadora. Y calculamos que alrededor de 500.000 gitanos murieron. Ah, muchísimos. Muchísimos. El 75% de la población gitana europea. ¿Que eran gitanos de dónde? Y de toda Europa. ¿De toda Europa? De toda Europa. ¿Que ¿Estaban en Alemania? Eh, bueno, los que estaban en Alemania fueron los primeros en caer, pero los mataban en, en, la, en, en, en la calle, digamos. Donde se los encontraba, claro. se los mataba. Este, inclusive antes del nazismo, eh, a partir de 1550 en Alemania justamente, comienzan eh, la persecución de gitanos y este, eh, te daban una caja de balas eh, si matabas un gitano o un cerdo. Esto es textual. ¿eh? Sí, sí. Este, bueno, sin ir más lejos, en la primera presidencia de Perón, se quemaron más de 100 carpas en la provincia de Buenos Aires. Pero, Ahí es donde muere tu bisabuelo. Claro, mi abuelo no quiso dejar la carpa y murió calcinado. Este, y tenés paralelamente octubre Pilagano, que, está, que ahora están, eh, eh, digamos, conmemorando uh -huh. una reivindicación a ese hecho. Uh -huh. pero, pero también quiero poner en contexto, porque con el diario del lunes siempre es fácil... Pegarle a todos. Cuando Cervantes escribe La Gitanilla, este, tenía una misión que era, que era exaltar la, la nobleza española y la sangre española y hablar mal de la sangre gitana, judía y árabe. Claro. Acordate que en 1492 se expulsa sí, sí. Este, y a los gitanos. Como no tenían este, una riqueza de la cual apropiarse, como sí la tenían los árabes y los, y los judíos, entonces se los expulsa por una cuestión social. Y eh, se inventa esto del robo de niños. ¿Y qué ocurre? Este, en la gitanilla, preciosa, es una gitana... Eh, que baila bien, canta bien, recita bien, es limpia, es virgen, es decente, pero resulta que al final nos damos cuenta que Preciosa no es gitana. ¿Y por qué conservó todas esas virtudes dentro de la lacra que era el pueblo gitano? Porque tenía sangre española. Claro. Eso la salva a ella. Ahora, eh, cuando analizamos quién fue Cervantes, Cervantes, después de la batalla de Lepanto, lo jubilan, lo nombran cobrador de impuestos, se queda con los impuestos, va preso. Cuando sale, lo secuestran los, los, los piratas portugueses, pagan el rescate por todos, por él no. Entonces, como no, España no pagó rescate, él quedó eh, viviendo con los piratas portugueses. Y un día se escapó, como no le daban bolas, se escapó. Vuelve. Y su esposa y su hija recibían señores por las noches, motivo por el cual fueron expulsados del barrio. Mirá. Y después él mata a un jovencito casi eh, cerca del altar de la esposa. Entonces, este, cuando escribimos las doce novelas ejemplares, ¿desde dónde la escribimos? Sí, bueno, Hay que mirar eh, también fueron, la, paja, la paja en el ojo ajeno. ¿no? ¿Tus viejos qué hacían? Mira, eh, mis padres, mi papá eh, era fotógrafo de plaza y antes era calderero. Fabricaba con mi abuelo fuentones, pailas, jofainas. ¿Y tu mamá? Y mi mamá vendía con todos nosotros en la calle. Yo eh, fui vendedor desde muy chiquito. Este, y fuimos nómadas hasta, hasta los 17 años. Cuando decís nómadas, es, eh, no es una metáfora. ¿eh? No, vivíamos en carpas y dábamos vuelta vendiendo baratijas por toda la provincia de Buenos Aires. O íbamos a la cosecha de maíz o alguna cosecha Ajá. Este, y trabajábamos de lo que apareciera. ¿Y eran ¿no? analfabetos? Todos. Todos. Y mis antepasados, todos. Qué increíble. Sí, sí. Y ahora estamos, yo soy titular de una cátedra la que se llama Cátedra de Estudios Gitanos, este, que hace 12 años se creó para, para dictarla en la Universidad de 3 de Febrero, en la Maestría en Diversidad Cultural, pero los directores nunca la aceptaron y desde entonces estoy dando vueltas con eso y, y no, no está en ningún lado, no se dicta en ningún lado. Pero armamos a través de WhatsApp. Pero está activa la cátedra o no. No. Ah. No. ¿Y vos de qué trabajás? Yo soy docente. Eh, Aparte trabajé... de la cátedra. Claro, de... claro. No. Trabajé en la carrera de letras. Ok. Y doy. Ahora estoy en la escuela secundaria y abrí mi propio sello. Yeah. Este. Y. ¿Vos, te... vos entraste a la facultad con. Yo no sabía. ¿Existía un, un, una ley de Dualde que... Sí. Es, Contame cómo se era. la llama la ley Dualde Es una ley que permitía A los mayores de 25 Que no habían terminado el secundario eh, Dar un examen de ingreso Y si lo aprobaba a cursar una ¿Es carrera ¿Eso está vigente aún hoy? No, no ah. se derogó eh, Yo ingresé Yo tenía dos novelas publicadas este, y, un, y una caja enorme De cosas inéditas Entonces este, me presenté con eso me dieron unos libros para rendir un examen, lo aprobé y el examen me lo toma el que era en ese momento el vicedecano de Sociales este, y me dice, bueno, estás aprobado, ¿En qué, eh, eh, a qué, ¿en qué año dejaste el secundario? Yo no hice el secundario. No lo hiciste nunca, claro. ¿Y qué hiciste la primaria? No, tampoco, flaco, te estoy hablando en serio. Entonces le explico, mira, soy de familia gitana. Sinómada. ¿Y a qué, edad, a qué edad aprendiste a leer? A leer aprendí a los seis o siete años, porque yo vendía en los trenes este, a Fanancio, Paturuzú, Isidorito. La revista de los cómics. Los ya. cómics, los saldos, sí. Este, entonces yo le preguntaba a otros chicos que sí sabían leer y ellos me enseñaron ahí y a partir de allí este, empecé a leer. Y después, cuando pasé al libro, tuve muchísimos problemas porque no, no es una línea claro. con un globito. Claro. Eh, ¿Y ahí aprendiste solo? Ahí tuve muchísimos problemas. Te decía, por ejemplo, no, distinguí, no distinguía sábana de sabana. Y recuerdo eh, cuando hubo un quiebre, que en un momento yo leía que el tipo se metía entre la sábana y se encontraba con mujeres, con leones, con indios. Claro. Y se peleaba. Y yo decía, qué bárbaro. Se mete todo lo entre... que tenía la cama. Claro, todo, todo lo que tenía entre las sábanas. Claro. Y alguien me dice, boludo, es sabana. Claro. Y ahí empecé a ver que había tildes. Y a tratar de darle bola ¿no? a los tildes. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y el resto de tu familia aprendió a leer y escribir? Eh, no, no. Eh, mi hermana más chica sí fue, hizo primer grado y segundo. Eh, y ahora estamos, te decía, tratando de insertar a la población gitana en el sistema educativo. Eh, Naciones Unidas insta a toda América desde hace, desde 2013, a convertir a los gitanos en sujetos de derecho, porque nosotros no formamos parte, no estamos visibilizados y no formamos parte de la interculturalidad. Claro. Entonces yo vengo proponiendo desde hace 27 años dos carillas para que sean insertas en los manuales de lengua y literatura o de historia para que eso llegue a las escuelas y se evite el choque de culturas claro. y estar en un pie de igualdad con los demás pueblos. ¿Cuántos gitanos hay en el país? No porque nunca se hizo un censo y es otra de las deudas. Este, por lo tanto, no sabemos cuántos somos, eh, y, pero, pero tenemos a través de este grupo, que somos 30 personas, que estamos distribuidos en todo el país, estamos viendo por ahí de manera muy grosera cuáles son los problemas. Y llegamos a la conclusión de que eh, puede haber entre 120.000 y 180.000, okay. pero no tenemos datos. No hay una cifra exacta. Y calculamos que más del 40% es analfabeto. Muchísimo. Sí. Pero ¿y es... por qué el tema de ser analfabeto? O sea, si ¿sí podían mandar a los chicos al colegio. Bueno, ahí hay un problema que tiene dos, dos ejes, digamos. Eh, el primero de ellos es que los gitanos nunca se escolarizaron, por lo tanto, la educación no es un bien. ¿No ven la educación como un bien? No, lo ven como un bien, no se puede querer lo que nunca se tuvo. Claro. Este, y por otro lado, eh, el gobierno, los gobiernos se niegan sistemáticamente a estas dos carillas. Yo colaboré el año pasado con la Secretaría de Derechos Humanos y ellos se comprometieron a hacerlo y no lo hicieron. Y yo saqué un artículo en La Nación quejándome de esto uh -huh. y se enojaron y bueno. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Y te decía que el Estado tampoco le interesa mucho eh, escolarizarnos. escolarizarnos. Eh, y vos tenés, por ejemplo, eh, la gente de Luján me decía, mirá, este, no nos aceptan los chicos en el preescolar, en el jardín. Eh, nos dicen que no hay vacantes. Eh, y para el ciudadano que labura... ¿Pero y qué saben si son gitanos o no cuando van al colegio? Y sí, saben, están vestidas de gitanas. Aparte, eh, nos, nos conocen, en la zona nos oh, conocen. Mero, ¿no? eh. Entonces, este, con la excusa de que no hay vacante, y lo digo porque yo soy docente y el, y el directivo tiene 8.000 herramientas, si hay una familia disfuncional o problemática, como para dejarla así. Claro, claro. Entonces, este, eh, no hay políticas educativas, porque en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que hay mucha deserción escolar, que los chicos ¿Sí? huyen de la escuela, vos decís, bueno, eh, los docentes hacen paro, los gremios hacen paro, no se ocupan, no dan aumento, está mal la educación, por eso no van. Ahora, cuando no van los gitanos es porque no los mandan. ¿Entendés? Okay. Eh, se ve de otra manera. ¿Cómo es la vida cotidiana de los gitanos? Mira, este... O sea, en, en verdad, ¿qué tiene de distinto con la vida de una persona corriente? Eh, nada, y, nada de distinto y algunas cosas, algunos matices. Por ejemplo, como no estamos insertos en el sistema laboral por falta de educación y porque es difícil que tengamos... Tome... La parte cada vez es peor, porque sí. encima cada vez hace falta más conocimiento para más laburar. Más conocimientos Y por otro lado, no, no los tenemos... Y además está el prejuicio. claro Entonces, este, el, el día es muy improvisado. Somos negociantes. Entonces, hoy vendemos carteras, mañana ojotas pasado un auto. Okay. O sea, salimos para cualquier lado a ganarnos la vida. ¿Hay secretos para negociar? Mira, es como aprender a jugar al póker, ¿sabes? Este, es, tenés que semblantear bien, poder leer la necesidad del otro. Tiene que ver con eso, el negocio tiene que ver con eso, con saber crear la oportunidad. Si yo pongo esta copa y la quiero vender, doy lástima. Pero si yo tiro 300.000 copas, la gente se arrima. ¿Por qué hay tantas? ¿Qué pasa? Y, y le pones el precio que querés. Vos es que, bueno, obviamente eh, lo sabés. A los árabes, por ejemplo, cuando vos no les discutís el precio, se ofenden. Bueno. Hay todo como un acting de. Sí. No, sí. me voy. Y el tipo se va y el otro lo corre y le dice, no, bueno, pero entonces tanto. Hay, hay algunas cosas parecidas con nosotros. Este, eh, nosotros también discutimos mucho el precio. Eh, y después comemos y somos amigos y, okay. y está todo bien, pero cuando vamos al negocio ahí esa cara de perro. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la religión que tienen los gitanos? No, no hay una, es un sincretismo y tiene que ver con con los países de origen, digamos. Claro, el origen es la India. Salimos de allí, atravesamos Persia en el siglo X, eh, se establecieron en Grecia en una región que decían que era Egipto Menor. Entonces, así se convirtieron a la ortodoxia. Cuando pasaron por los, por los países arábicos, al, isla, al islam. Cuando llegaron a, a Tierra Santa. Este, al catolicismo. Al catolicismo. Iban, claro, a medida que. que, que... Pero obligatoriamente. Ajá. Eh, porque si no, los mataban. Claro. Este, y, y después, cuando. Los católicos los veían y ellos, y los gitanos decían que eran católicos y los católicos veían que no lo eran porque tenían costumbres del Islam, se enojaban y ahí el Papa es cuando lo, los condena a siete años de peregrinación para expulgar los pecados, pero los tipos no entendían eh, lo que, cuál era el, el motivo concreto, digamos, eh, ellos incorporaban esas esas religiones y, y las practicaban uh -huh. y hacían todo lo que aprendían. ¿El idioma tiene que ver con los países de origen también? ¿O no. hay un dialecto gigante? No, hay un idioma muy completo que tiene casos como el latín. ¿Un es... idioma o un dialecto? No, 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 un idioma, un idioma. Eh, es el romanés. Este idioma es un desprendimiento del sánscrito y del cachemir, que son dos lenguas muertas ya. Este, que se hablaban en la India. ¿En qué sector de la India nació? En el noroeste. Y eh, hay un libro que se llama El Libro de los Reyes, que dice que un rey, que estaba muy triste y todos los de su reino estaban tristes, <coughs> eh, le pide a otro rey músicos. Y ahí le manda 12.000 sot, que son los gitanos. Entonces le dice, son excelentes músicos y en los tiempos libres cazan dragones. O sea que eh, eh, esta cosa de, de la cosa mágica y de la, las locuras está desde, siempre. está desde siempre. Y empiezan a emigrar en el siglo X de la India por varios motivos, por la llegada de los árabes, por la llegada de los unos, por el, el envenenamiento de los ríos. Y emigra un sector, pero un sector, creo que el mayoritario, queda en la India. Uh -huh. Y fuera de la India hay más o menos 12 millones de gitanos. Fuera de la India, sí. y hoy en la India hay... No, sí, muchísimos. Mira vos. Muchísimos. Y a través de la lengua, o sea, eh, en 1870, Grellman estudia la lengua en retroceso y llega a ese sector uh -huh. de la India. Eh, eh, vos cuando eras chico hablabas, o bueno, ahora mismo hablaste esa lengua. Eh, no, yo hablo rumano, porque... Eran de Rumania. De, no, de cuando, cuando salen de la India, quedan prisioneros y esclavos en Rumania, eh, cuando Rumania no era Rumania, sino que era parte del principado austrohúngaro. Claro. Entonces quedaron allí desde 1380 hasta... 1848, cinco uh -huh, siglos de esclavitud. Claro. Entonces tomaron muchas costumbres de la nobleza rumana y el idioma rumano, por imposición. ¿no? Uh -huh. Entonces vos te encontrás con que el romanés lo habla un grupo que pudo escapar de esas situaciones. Y hay otros grupos que hablan distintas lenguas porque fueron. Claro, a distintos países. Eh, eh, esclavizados o uh -huh. sedentarizados de manera obligatoria en otros. Países. ¿Crees en eso de tirar las cartas? Mira, este, después de haber eh, viajado un poco y, y, y de ver este, eh, cosas realmente llamativas, eh, te diría que no descreo. Mira. No descreo. No sé si creo, pero no descreo. ¿Y qué cosas llamativas viste? Por ejemplo, esas, ¿no? Como las tiradas de carta o como la lectura de manos, este, la borra del café, eh, que me digan algo y que después se cumpla. Eh, hay gente que, que mueve objetos, que puede comunicarse con otra a través de la, de la telepatía o, o mover cosas a través de la telequinesis. Y eso está comprobado científicamente que existe y es posible. Entonces, eh, a veces la ciencia recubre, este, bueno, esto no es científico, no es válido. Pero ahora los médicos te mandan a curar el mal de ojo y el empacho. Entonces, uh -huh. qué sé yo, ¿viste? Se, se están dando vueltas muchas cosas en ese sentido. En, en, la, en las relaciones de pareja, ¿cómo son los gitanos? Mirá, eh, depende de los grupos y depende del grado de radicalismo, digamos, de cuán gitanos son. Eh, no existe el noviazgo. No existe el noviazgo. No existe el noviazgo, pero los chicos se ven igual. Eso no. Claro. Que no exista. <laughs> sí, sí, sí. Este, Vos vas a pedir la mano directamente. Eh, Pero por arreglo entre las familias. Eh, antes se arreglaba, lo, en los casamientos los arreglaban los padres. En algunos grupos tiene mucho peso la palabra de los padres. Y en otros grupos deciden directamente los hijos. Uh -huh. Y solían casarse en un principio. Eh, entre los 13 y los 15, 16, como mucho. Muy chiquitos. ¿no? Muy chiquitos. Ahora ese periodo se extendió. Eh, eh, por lo tanto ya deciden más los, los, chicos. los chicos que los padres, ¿no? Uh -huh. Y se paga una dote. Se paga, se mantiene sí, la sí, tradición de la dote. Y este. Y, pero tiene distintos, distintas aristas. Por ejemplo, dentro de mi grupo. Se estableció un precio, esto es bíblico y es ortodoxo, digamos, esta costumbre, ¿no? De pagar por la dote. Eh, en mi grupo se estableció un precio del de equivalente a 10 mil pesos, uh -huh. eh, que es un precio simbólico que después se gasta en este, ofrendas para la novia en la en, en la el, fiesta. En la eh, en otros grupos es menos o es muchísimo más. Uh -huh. Entonces, eh, como el matrimonio es una institución que no queremos perder, eh, si encareces mucho la dote. Claro, dificulta y, la realización de matrimonio. Dificulta, y, y los eh, cónyuges o los novios, en este caso, lo que deciden es fugarse. Y casarse igual sin dote. Casarse igual, no, la dote se paga, pero no se hace el casamiento. Okay. Entonces es una cuestión económica. Entonces una cuestión económica no debería entorpecer una institución. ¿Y, ¿Y cómo es el casamiento? Mira, este, antiguamente duraba una semana. Me está jodiendo. Sí. ¿Por qué? Porque eran diurnos y eran nómadas. Entonces llegaban a la mañana o empezaba la fiesta a la mañana porque había luz, la luz del día. Claro. Y duraba todo el día y a la noche se seguían llegando. Entonces al otro día seguían para los que habían llegado. Se a dormir ahí en el lugar? Se quedaban ahí, claro. Eh, después se acortó a tres. Tres días. A, y ahora dura dos. <laughs> bueno, está bien. Claro, dura dos días. O sea, es el día de la boda y el día posterior. Ajá. Y, y ¿A nivel familiar la mujer es menos considerada que el hombre? Así hay muchísimos problemas. Eh, yo no me animaría a hablar de machismo porque, eh, eh, porque es... En un punto es peor, pero digo, el machismo es una lectura y una mirada reciente. Estas son pautas culturales que, 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 vienen, que vienen de siglos claro. atrás, donde la mujer tiene un rol y el hombre otro. Ese rol de la mujer le, le, le a ver, le cercena derechos. Eh, todavía hoy, digamos, eh, tiene muchas más posibilidades de estudiar el hombre que la mujer, tiene muchas más libertad el hombre que la mujer, uh -huh. eh, la mujer tiene que llevar la vestimenta, el hombre no, digo, tiene muchas este, prerrogativas, ¿no? ¿Existe el divorcio? Sí existe, eh, y, la, y es muy fácil separarse. No querés estar más, agarras tus cosas y te vas. No hay un trámite de divorcio. No, y vos sabés que eso hace que haya pocos divorcios. Uh -huh. Porque no es complicado separarse. Entonces, como no es complicado, no jodes. Jodes cuando es complicado. Y es cierto lo que digo: ¿eh? cuando es complicado, jodés. Este, y te decía que. Eh, por ejemplo, tiene muchísimo menos derecho la mujer y estamos peleando por eso, para que los tenga uh -huh. más. Y de hecho, vos sabés que eh, en, en Europa la, los gitanos que han llegado a la universidad y se han doctorado, en un 70% son mujeres. Mira. O sea que se está dando vuelta la cosa. Pero no es el machismo que conocemos a través de los diarios que tiene que ver con la violencia y el delito. Uh -huh. O sea, no las matamos, no las violamos. Okay. O sea, eh, eh, va por otro lado, es cultural la cosa, ¿no? Uh -huh. Vos escribiste varios libros sí. sobre los gitanos en particular. Mira, escribí eh, cinco infantiles que no tienen nada que ver con uh -huh. los gitanos. Escribí una novela sobre Firmenich, que se llama El Pepe Firmenich. Eh, y después un trabajo de investigación sobre los gitanos que me llevó 30 años. Wow. Y escribí eh, el resto de novelas donde los personajes son gitanos. Y esta que está acá, uh -huh. que se llama El alma de los parias, uh -huh. fue elegida como una de las mejores de 2014. Y, yo le, y yo le comentaba a tu productor. Que vendí ocho ejemplares. ¿Ocho ejemplares? Ocho ejemplares. Está muy bien. Entonces por eso te la traje para regalar. Está muy bien. Este es el noveno. Muy bien. Es, no recuerdo. No, este es el número 12. Ah, el número 12. El número Está muy 12. bien. Este, es casi un incunable. Es casi un incunable, sí. Claro. Y vos sabés que eh, fue... Mm. Tuvimos muchas expectativas porque la publicó De La Flor, que es una editorial. Sí, claro, de Divinque. Claro, este, y teníamos expectativas, y además fue doble página de Clarín, estuve ¿Vamos? en Los Siete Locos. Y, y estuviste en librerías ¿Ah? y no pasó nada. No pasó nada, absolutamente. Entonces, ¿Cuál, es, ¿Cuál es la idea de felicidad para los gitanos? mira ¿Con qué sueñan los gitanos? Mirá. Tiene que ver con la conciencia social de grupo y es algo que a mí me sigue maravillando. ¿no? Vos sabés que el concepto de felicidad tiene que ver con el ascenso social. O sea, eh, vos te casás en la adolescencia, sos papá, ya es el primer ascenso, criás a tus hijos y seguís ascendiendo, los casás, sos abuelo a los treinta y pico de años. Eso te, eso te da un ascenso. Eh, la mujer, cuando pierde la menstruación, eh, eh, pierde. Es, hay una raíz este, religiosa allí. ¿sí? Eh, pierde el castigo divino y se convierte en, en una mujer pura, digamos. Uh -huh. Y tiene un montón de derechos. ¿no? Todo lo que no tenía antes. Lo tiene lo, después. Lo tiene después. Entonces, todo eso. Este, que también hay una mirada. A las costumbres de la nobleza, con esto del ascenso y, y con los años, vos adquirís prestigio. Y cuando sos viejo, nosotros seríamos viejos, pero bien viejos. ¿eh? Mira. Este, nos sirven primero, nos dan los, los mejores lugares en las reuniones, Ajá. es la palabra más escuchada. En eso es parecido el budismo, ¿no? Como que hay como una reivindicación del anciano. Sí. De la anciana. sí. Y a otras, y a otras este, costumbres también y religiones. Este, eh, y esto hace también que cuando vos mirás en perspectiva al pueblo gitano, lo encuentres dos o tres siglos retrasado con respecto del mundo moderno. Porque estos valores no se aplican hoy. Claro. Se aplicaban antes. Antes sí la vejez era valorada y sí, era respetada. Sí, sí claro.